物げに眺める仮面に映った」「二人笑ってた」「知りたくないほど知りすぎてくことだ」 Desconocida de YouTube. Ahora que tengo su atención, debo avisarles que la meta de likes para que suba el siguiente video es de 50 likes, se los recordaré regularmente de la misma forma muy seguido. Así que acostúmbrense. Así que sin más espera, disfruten el video. Capítulo 22. Los padres gobiernan. Izuku jugueteó con el dispositivo, comprobando dos veces para asegurarse de que nada estuviera fuera de lugar. "Muy bien, el cañón se ve bien. En primer lugar, nunca se dañó, aparte de la mecha, la cual no encenderemos temprano, ¿verdad?" Se aseguró de preguntarle a Clara. "Sí, señor, no lo encenderé hasta que llegue el momento de un superboom." Ella gritó. "Me alegro de haber aprendido de la experiencia." Debo decir, Eiko, que realmente sabes manejar estas cosas. Gako, su recluta más reciente, habló mientras miraba a la chica mezclar viles rápida y furiosamente. Tuve que dominar esto rápido, con el bastardo desaparecido, todos se estremecieron, no es que no estuvieran en desacuerdo, uno de nosotros necesitaba saber cómo usar la pólvora, así que aprendí todo lo que hay que saber sobre cada combinación. El amor es un motivador aterrador. H. habló después de un momento de silencio. ¿Eh? ¿Qué amaba a Eiko que la motivaba? Vaya, Eiko, no sabía que estudiabas tan rápido. Me pone celosa. Admitió humildemente. Tengo que pasar horas simplemente tomando notas que tengo que revisar constantemente. No soy tan bueno para poner mis pensamientos en acciones. Bueno, eso y el mundo de los demonios hicieron que la mayoría de los conocimientos previos se hicieran añicos como polvo. Tal vez deberíamos estudiar y compartir notas cuando volvamos a las clases normales. Oh, oh. Sí, eso es, eso es, eso es. Eh, probablemente debería ver a un profesional. Quizás Croceliad tenían razón en que sus murmullos eran contagiosos. Suena como una gran idea. Porque eres tú, siempre teniendo grandes ideas. Je. Oye, yo también puedo estar allí. Necesito un compañero de estudio. Izuku Kins es el único amigo que necesitaré. Ella se aferró a su brazo con su habitual afecto abierto, aunque él juró que vio a Iko y a ella mirándola con odio. Quizás la conmoción cerebral aún no se había curado por completo. Sí, voy a supervisar para asegurarme de que a nadie se le metan pensamientos extraños en la cabeza. Hach habló con los brazos cruzados. ¿De dónde vino eso? ¿Qué hay de malo en que los tres compartan notas en la misma habitación? Oh, solo quieres jugar con nosotros. Admítelo, Hach. Clara habló con una risita. Yo no, Clávalac. Se interrumpió. Ha estado haciendo eso desde que se señaló, casi como si se negara a reconocerlo por principio. No acerqué. Habló una voz familiar que hizo que el representante gritara y saltara a los brazos de Izuku por accidente. Unos cuantos estudiantes se acercaron al lugar y murmuraron, lo llamaron antes de pasar junto a su madre. Espero que nadie aquí esté siendo irrazonablemente cruel con mi bebé. Su madre se acercó a Ax, quien comenzó a temblar como si tuviera miedo. O cualquier persona que le importe, ¿verdad Ax? Ats, Ats? ¿Desde cuando su madre practicaba la voz de villana? N no señor rilla!" Habló rápida y nerviosamente, ahora erguido y temblando mientras Gaco estaba detrás del duro. Todo está bien, solo algunas bromas amistosas entre amigos. Chicos, ¿verdad? Sí, mamadurilla, Ax dice cosas así todo el tiempo. Como cállate, loco, y podemos intentar no correr peligro. Cosas así. Clara habló inocentemente, mientras le lanzaba una mirada honestamente traicionada. Afortunadamente, Eiko sacó a su madre de esto. Señora Midorilla. Gritó, saltando con una sonrisa y dejando que los químicos volátiles se derramaran sobre el pasto. Probablemente debería estar más preocupado, pero ya ha pasado suficiente. Uh, sí, chicos. Bueno, supongo que así Clara ya lo saben, pero Eiko, Gaako, esta es mi mamá. Saludó a su madre, que lucía su habitual sonrisa. Mamá, estos son Eiko y Gaako. Y nosotros somos el luchador de aparatos mágicos. Tengo mucho que preguntar, quiero decir, decir, quiero decir, considerar, y luego está, y también, y tal vez podríamos, Eiko continuó así de una manera que incluso lo dejó confundido e incapaz de seguirlo. Gako simplemente lo tomó con calma. Encantado de conocerte, señora. Soy la única persona cuerda, además de Ash, que es bastante decente la mayor parte del tiempo. Encantado de conocerte. Ella habló, extendiendo su mano a modo de saludo. Oh, entonces estás de su lado. Mamá volvió a sacar esa voz oscura. ¿Estaba durmiendo lo suficiente por la noche? Nene no. Solo digo que Ash tiene sus buenas cualidades y ayuda mucho. Yo, nosotros, simplemente mantenemos al grupo organizado cuando las cosas se complican un poco. Inco pareció calmarse ante esto. Oh, lo siento. Gracias por cuidar de mi hijo. Ella hizo una reverencia. Lamento lo que pasó. Está bien. Clara habló, inusualmente triste. Se ha ido y ya no tenemos que preocuparnos por él. Izuku no debería haberla traído con toda honestidad, cada vez que Kiryu aparecía simplemente perdía esa sonrisa que tenía antes. El plan de Izuku Kim funcionó al final y trajo sonrisas a todos. Esa era la Clara normal a la que amaba y cuidaba. Como amigo. Sé que lo has hecho feliz, Clara. Me alegra saber que él también te mantiene feliz a ti. Su madre le dio unas palmaditas tranquilizadoras antes de volver la cabeza hacia Iko. Oh, entonces fuiste tú a quien salvó mi bebé. No iba a escuchar el final de esto por mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Es increíble, quiero decir héroe, quiero decir Roa, oh, ah, me preocupo profundamente por tu hijo. Ella gritó entre sus manos antes de esconderse detrás de Gaako. Supongo que la voz de villana de mamá también la asustó. Inco estaba eufórica, amigos tan cariñosos como Clara. Y Ats finalmente se calmó de ser ese viejo egoísta y ahora era solo una voz de la razón en el grupo. La chica Gago parece tener un pequeño problema de actitud, pero al principio se presentó como una amiga a diferencia de Ats. Ahora tiene que conocer a la linda damisela que su hijo rescató del sujetador rosa, niño. Di mamá. Preguntó su pequeño Izuku. ¿Dónde están Opera San y el abuelo? Oh, se llevan el resto de las bolsas, querían tantas cámaras como fuera posible. Ella habló, soltando una risita nerviosa al mismo tiempo que su hijo. Podrían ser un poco excesivos en estas situaciones. De todos modos, me alegro de conocerlos a todos aquí. Digan, ¿dónde están sus? Clara Chan. Gritó una voz y todo el grupo se giró para ver un ejército de claras marchando hacia ellos. Se habría sentido más asustada si no se hubiera acostumbrado a esto antes. Ach, sé que ayer usé magia peligrosa que me afectó la cabeza, pero bésalas Clara también. Preguntó Izuku, probablemente debería llevarlo a un médico. Sí, y lamentablemente no hemos fortificado nuestras defensas lo suficientemente bien como para compensar. Qué grosero. Clara era adorable, así que seguramente más de ella no sería un problema. Mami. La niña le gritó a la mujer que la llamaba, tirándola al suelo, antes de ser atacada por cuatro criaturas Clara más. Koji, Kebou, Sin Sin, Ran Nam. Gritó mientras los abrazaba a todos, convirtiéndose en un mini tornado verde. Encantado de conocerlo. La madre habló, agarrando la mano de Inco y estrechándola con suficiente energía para dejar sus huesos temblando mucho después de que terminó. Clara habla mucho de tu precioso hijito, así que gracias por traer al mundo un punto tan brillante en su vida. En serio, ¿qué tan fuerte es el árbol genético? Eiko sintió la necesidad de murmurar, tal vez debería esforzarse en pensar antes de hablar. Tropezó mucho con las palabras. Al igual que su bebé, cuanto más pensaba en ello. Supongo que Clara no cae demasiado lejos del árbol. Izuku se rió entre dientes, más divertido que asustado. Oh, oh su bebé ha crecido mucho. Clara, ¿por qué no, Clara, a dónde fuiste? Y nosotros somos, los Balak. Todos gritaron, vistiendo trajes de smoking mientras comenzaban a bailar claqué, focos y música surgiendo de la nada. Espera, esto va más allá de la rareza habitual de Balak, ¿de dónde viene esa música? El pelirrosa sintió la necesidad de gritar. Grosero, pero no inexacto. Y así la familia empezó a cantar sobre lo divertido que era estar en un festival como este. Bueno, de todos modos, es mejor que tener que lidiar con. Oh, hice, mi dulce algodón de azúcar. Una voz muy atractiva gritó mientras el chico palidecía al instante. Imposible. Rápido, corre, la detendré antes de. Sus palabras fueron interrumpidas cuando una mujer con cabello largo y rosado agarró al niño, apretándolo con fuerza alrededor de su cuerpo. Oh, dice. Ninguna fuerza en este planeta puede detenerme. Tuve que deshacerme de Henry solo por venir aquí, ¿sabes? Ella habló dulcemente. Oh, Debbie, toda tu familia es pirómana. Izuku y Deiko murmuraron al mismo tiempo. No, no, fue una técnica de limpieza de oídos, a él le encanta. Las mujeres los apaciguaron. Mi nombre es Amarillis Asmodeus, pero puedes llamarme Ama. Saludó a Inko, acercándose con un abrazo. Y había unas manos recorriendo su cuerpo, preciosas. ¿Te importaría quitarme las manos de encima antes de que pase algo malo? Preguntó con su voz enfermiza y dulce, mezclada con intenciones maliciosas. Fue contraproducente cuando la mujer se rió por encima de todas las cosas. ¡Oh! Me encanta ese atrevimiento tan descarado. La mujer le devolvió el niño, e Inco no supo cómo tomarlo, aparte de enviarle una mirada severa. Entonces, eres la encantadora mujer que dio a luz al niño del que mi pequeña Alice habla todo el tiempo. Ambos son ciertamente más adorables de lo que él deja ver. Ach, no estoy seguro de lo que estoy viendo, le susurró Izuku a su amigo más alto. Ambos por primera vez se dio cuenta de que compartían una mirada similar de acuerdo e incomodidad. Pero estoy bastante seguro de que no me gusta. Oh, bien, por un segundo pensé que me habrías dicho que me lo tomara con calma. Es bueno saber que podemos estar de acuerdo en las cosas vitales de la vida. Asmodeo murmuró en respuesta: Dios mío, esta era la madre del niño. Debería tomárselo con más calma si ha tenido que lidiar con este Dios todo el tiempo. Oh Alegría, estamos todos aquí, juntos. Seamos todos amigos, como lo son nuestros pequeños paquetes de Alegría. La matriarca Balak saltó entre ellos dos, envolviéndolos en un abrazo menos invasivo pero demasiado contundente. Podemos hablar y cocinar el uno para el otro y jugar y mostrar fotos familiares. Cómo está de mi pequeña Clara jugando al monstruo destructor de ciudades carnívoras con Kochi y Kebou. Mostró un enorme álbum de fotos que en su mayoría eran fotografías de una Clara más joven vestida con un disfraz de cartón. Fue muy adorable. Sus nietos potenciales serían demasiado lindos para que cualquier mundo pudiera manejarlos. Mami, no muestres las fotos. Todo menos las fotos. Asmodeo se rió de la angustia de la niña y trató mal de ocultarla. Ahora Balak, por muy vergonzoso que esto pueda ser para ti, estoy seguro de que tu madre mostrando un breve periodo de tu juventud a los demás no es. Oh, esto me recuerda la primera vez que hice ropa especial para Alice en su primer día de clases. Amarillis mostró su propio álbum de fotos. El vestido que le hice era especialmente lindo. Por otro lado, es mejor dejar el pasado atrás, enterrado y reducido a cenizas. Asmodeus se lanzó hacia su madre, con fuego ardiendo en cada una de sus palmas. Esta vez no te saldrás con la tuya, madre. No llegó muy lejos cuando Izúculo sujetó por el brazo. Entiendo que esto no es algo que ninguno de ustedes quiera, pero realmente no creo que deban reaccionar de manera tan extrema. Hablando de eso, avergonzar al hijo de uno ante los padres de otro también era otro deber como madre que no había cumplido hasta ahora. Oh, eso es genial. Aquí tengo algunas fotos de la infancia de Izuku subidas. Inko sacó su nuevo iPhone y se lo mostró a las otras madres. Le encantaba jugar al héroe y disfrazarse, pretendiendo salvarme del peligro. Oh, es un conejito adorable. Amarillis y la señora Balak chillaron al mismo tiempo. ¿Dónde? Muéstrame bebé Izuku. Eiko corrió hacia ellos y con mucho gusto les mostró la foto. Él es, él es él, esa cara es demasiado pura para este mundo. Eiko se desmayó al verlo. Eh, supongo que Clara tuvo un poco de competencia. Dado que ambos parecían preocuparse por él, a la madre le resultaba difícil elegir entre a quién prefería. Por otra parte, ella quería toneladas de nietos para malcriar. Oh Dios, su papá se le estaba contagiando. Hats, una vez más concedo tu punto. Izuku soltó su agarre con una cara llena de horror. Quémalo. Quémalo todo. Ahora, ahora, no puedes detenernos, estarás demasiado ocupado lidiando con eso. Amarillis señaló juguetonamente una criatura de lodo de colores del arco iris que emergía detrás de ellos. ¿De qué estás hablando? Odebi oh, está vivo. Asmodeo gritó. Tiene hambre. Tiene eistring. Eiko. Gako gritó en voz alta. No te preocupes, la tengo. Su bebé saltó hacia adelante y giró de ella hacia atrás, haciendo que ambos chocaran contra el suelo con Eiko aterrizando encima de Izuku, sonrojándose salvajemente. Izuku? Yo, no puedo evitar caer en estas situaciones, ¿verdad? Eiki preguntó con una sonrisa temblorosa. Supongo que siempre estarás ahí para mí, ¿eh? Izuku, por su parte, se sonrojó y se dio la vuelta. Sí, eso es lo que hace un héroe. Aún se mueve. Mientras el club Butler continuaba atacando, ella le sonrió a su bebé. Un pequeño grupo tan divertido con amigos encantadores. Ahora, ¿qué tal si buscamos algunas bebidas y hablamos un poco más sobre nuestros preciosos niños? Dijo Amarillis, envolviendo sus brazos alrededor de las otras mujeres mientras ella está bien, vaya, realmente necesitaba dejar a Asmodeus con una mujer como esta como madre. Y tenía tantos nuevos amigos a los que malcriar. Era el mejor momento para estar vivo. Y él pudo cuidar de ellos y de sus hijos mientras todas las madres se iban para una sesión de vinculación. Ah, cómo su pequeña Inco ahora podía vincularse con otros como su dulce nieto. En primer lugar estaban los primos pequeños de Asmodeus, quienes lo trataban como a un hermano mayor al que adoraban mucho. Parecían menospreciar a los demás a toda costa, pero eran niños que no sabían nada mejor. Daban ojos brillantes cada vez que Asmodeus hacía algo genial. Luego estaban los pequeños paquetes de alegría que eran los hermanos menores de Clara Balak. Dos jóvenes apuestos y dos adorables gemelas, los niños tratando de pelear con Asmodeus y sus primos mientras las niñas trepaban por la cabeza de Izuku como si fuera una montaña. En otra vida, probablemente se habría acercado a la casa de los Balak y les habría rogado ser su abuelo. Parecían haber sido lo suficientemente razonables como para estar de acuerdo. Entonces el hermano pequeño de Iko se acercó y le pidió un autógrafo a Izuku-kun. Le tomó una hora entera evitar que el niño llorara con una sonrisa incluso mientras lo firmaba. Dicho hermano no parecía deteriorado, con destellos adornando su rostro como si estuviera mirando a un ídolo. Izuku realmente estaba viviendo su sueño. En momentos como este, anticipó el momento en el que eventualmente haría estallar la escuela secundaria aldera por negar la felicidad de su nieto. Los juegos que jugaron también fueron geniales. Todo lo que estaba amañado quedó en manos de Opera, quien destruyó la tribuna de un solo lanzamiento y por puro tecnicismo ganó el premio. Le entregó dicho premio a Izuku, un conejito verde de peluche, el cual se lo entregó a Clara, quien parecía completamente aturdida mientras lo abrazaba como si fuera el último juguete del mundo. Los primos pequeños agarraron su león rosa que ganó Asmodeus, diciendo que era increíble y vencieron cualquier cosa que mi gorilla pudiera darles, lo que provocó una guerra entre ellos y Clara. Se arrojaron muchos plátanos de chocolate y se produjeron muchas bajas con inocentes atrapados en el medio. Asmodeus e Izuku se unieron para detener la deliciosa locura, Asmodeus corrió hacia Clara y quemó su suministro de munición mientras Izuku se acercaba a las niñas y les entregaba dos coronas de plástico que había obtenido de un lanzamiento de anillo que sorprendentemente ganó por su cuenta. Diciéndoles que Asmodeus probablemente querría jugar a la princesa con ellos en casa. Los dos se sonrojaron antes de correr hacia su primo, rogándole que jugara con ellos ahora. Ah, cómo disfrutaba de estos tiempos de juventud, tanta energía vivaz en los niños. Ahora fueron a un puesto de comida, comprando dulces y comida chatarra para que todos disfrutaran, incluida una gran cantidad de algodón de azúcar. ¿Eh, qué le importaba? No es como si siquiera le estuvieran rascando los bolsillos, y él mataría a todos en el mundo de los demonios si eso significara que su adorable nieto pudiera sonreír como lo hace ahora. No puedo enfatizar lo lindo que es tu chico en este auto. La cabeza de Asmodeus, así como su compañero de los cuervos, le hablaron un poco, bulliciosamente, a su hija mientras ella y se sentaban juntos, observando la animada exhibición mientras se desplazaban por las fotos de Bebé de Izukukun. Alice se refirió a él como alguien sencillo. No veo cómo alguna vez tuvo esa impresión. Y tu hijo normalmente tiene esta mueca en su rostro hoy en día, pero su sonrisa aquí es absolutamente adorable. Inko regresó, señalando a Asmodeus bailando. Tan inocente que nada puede salir mal. Debo decir que mi pequeña Clara nunca ha sido más feliz en su vida. Siempre fue la más alegre de la casa, pero hoy en día es como si el sol brillara en su rostro cada mañana. La matriarca Balak se rió, señalando a Clara e Izuku jugando a la mancha entre ellos. Desde que aprendió sobre los amigos, es como si creyera que nunca estará sola. Creo que tengo que agradecerles a sus dos hijos por eso. Oh, Alice nunca lo admitiría, es demasiado rígido para contarle todo a nadie, pero ha estado más animado en la casa desde el primer día de clases. Supongo que todo es gracias a tu pequeño Izukun. Amarillis le guiñó un ojo y él sintió la necesidad de darle una larga charla en un rincón oscuro. Sí, sus instintos paternos excesivamente protectores finalmente han hecho efecto. Aprecio los elogios, pero deberías agradecerle al propio Izuku. No creo que pueda atribuirme el mérito por su amable corazón. Inco dijo solemnemente. Nunca he apoyado mucho a mi bebé. Me alegro de que finalmente pueda ser feliz con otras personas, para variar. Por supuesto que puedes atribuirte el mérito. Habló la señora Balak con una sonrisa salvaje pero amable. El trabajo de una madre es ayudar al niño ingenuo e inocente a convertirse en algo hermoso, no contaminado por el mundo oscuro, pero lo suficientemente fuerte como para superarlo. Míralo ahora. Señaló al niño sonriente. Es así de amable y gentil porque tú le enseñaste cómo ser. Inco parecía atónita, con lágrimas formándose en el rabillo de sus ojos. No tuvo fuerzas para contenerla y se convirtió en una cascada de tamaño humano que convirtió las calles del festival en un canal por el que todos podían navegar en canoa, porque era la única forma en que la gente podría viajar a cualquier parte ahora. Parece que había llegado el momento de cumplir con sus deberes paternales. Ya, ya, Inco, cariño. Está bien. Eres una buena madre. Le dio unas palmaditas en la espalda mientras ella se aferraba a su traje, como lo había hecho su hijo antes. Ella se quedó quieta por un momento, antes de tener la audacia de parecer ofendida. ¿Qué estás haciendo? Es tiempo de madres. ¿Esperarlo? No era así como se suponía que debía resultar. Sí, señor Sullivan, sé que usted está por encima de mí, pero no pensé que fuera tan insensible a las delicadas necesidades de las mujeres que confían unas en otras. Amarillis habló con una mirada insultada. Espera, espera, espera. No puedes hablar de tu superior en su vida personal, solo en su vida laboral. Se supone que debes ayudarnos cuidando a los niños, si no, entonces todo lo que queda es opera, y ellos son solo una persona. Precisamente la señora Balag lo acusó. Vaya, eso me dolió mucho más de lo normal. ¿Qué podrías hacer cuando la encarnación misma de la alegría y la diversión te llamara irresponsable? ¿Siempre es así? Debe ser agotador lidiar con eso todo el tiempo. Bien, ahora solo estaban echando sal en la herida. Oh, es aún peor en el trabajo. Mientras todos intentan discutir sobre política y la función real del mundo, los tres directores de las escuelas de demonios más brillantes simplemente se apiñan dentro de su habitación y hablan en secreto. Según Azazel, todo lo que hacen es simplemente hablemos de sus nietos. Oye, no estropees cosas así a los forasteros. Se supone que ella debe estar de su lado. Lamento que tengas que lidiar con esa amarillis. Me aseguraré de llevarlo aparte una vez que lo llevemos a casa. De acuerdo, estaba quedando claro que simplemente lo insultarían hasta que se fuera. Oh, la pesadilla de ser padre y abuelo. Oh, una cosa, papá. Inco dijo dulcemente mientras le susurraba al oído, y por una fracción de segundo, pensó que iba a recibir una disculpa, no que alguna vez se enojaría con ella. Por todos los diablos, estaba muy equivocado. No me digas que solo nos adoptaste para presumir ante tus amigos. Ah, los humanos tenían un ciclo maligno. Pensó que eso era algo exclusivo de los demonios. Oh, mira eso, Izuku y la pandilla se están metiendo en problemas. Será mejor que los saques bajo fianza más tarde. Y con eso, por primera vez en la historia del inframundo, el señor demonio Sullivan huyó de una pelea. Hasta donde cualquiera sabría, fue simplemente una retirada estratégica. Ahora bien, es hora de conocer los resultados de la votación del partido de la división. Lily y Viole no podían creerlo, pudieron ver a su primo en acción, venciendo a todo lo que se interpusiera en su camino. Les encantaba como siempre pisoteaba todo a su paso, y desde que conoció a ese tipo Midorilla, su pasión por todo parecía arder más. Sin embargo, a veces era un poco molesto, se enojaba tanto con su rival que comenzaba a ignorarlo, y eso era simplemente de mala educación. Ya sabían que él era mejor que ese chico cabeza de musgo cualquier día de la semana. Solo mira lo delgado que es y también murmura cosas espeluznantes. Dale ya el gran premio a Ax. Hizo increíbles flores de fuego en el cielo, obviamente es el mejor chico por aquí. Lily defendió apasionadamente a su prima mayor, quien lentamente le acarició la cabeza. Ahora, es el premio del batallador, no solo de mí, les recordó. Sí, todos hicimos que las flores de fuego hicieran boom y kapow. Solo mantente alejado de esta dama de cabello verde, obviamente no eres digno de estar en presencia de Ax. Además, no fue Asmodeus a quien se le ocurrió la idea, fue todo de Izuku. La rubia gritó indignada. A él se le ocurrió la idea, la configuración, e incluso creó el más grande él solo. Así que si alguien aquí va a llevarse a casa su propio premio, tiene que ser él. ¿En serio? Vio le preguntó con un extraño sonrojo en su rostro. Ha sido así desde que mi gorilla les dio esas coronas. B, bueno, obviamente no habría funcionado sin el fuego de Axe. Por lo tanto, el crédito es para él. Quiero decir que ella tiene razón. Murmuró mi gorilla. El primer día ustedes hicieron un espectáculo de luces mientras sucedían cosas. Habríamos sido un hombre más en el viento si no fuera por ustedes. Ja, el rival ya admitió la derrota. Si no fuera por mí, Kirigo no habría estado tan cerca de volar la escuela. Espera, ¿qué fue eso de volar la escuela? Mi gorilla, creo que deberías mantener eso en secreto, especialmente con niños escuchando. La dama dragona amonestó antes de darse por vencido. Además, pensé que todos estábamos de acuerdo en que todo era culpa de ese tipo, no tuya. Literalmente retiraré cualquier otro comentario de adicto al peligro si dejas la fiesta de la autocompasión. Gako tiene un punto válido, Izuku. Su primo mayor y fuerte estuvo de acuerdo. Espera, desde cuando empezó a actuar amablemente con otras personas. Podría ser, no, es imposible. No me digas que estás intentando seducir a Ax. Viole gritó sus pensamientos, siempre estaban así sincronizados. Obviamente se dio cuenta de que la chica intentaba, pensé que te gustaba. Espera, desde cuando no están sincronizados. Todo esto es culpa tuya, adicto al peligro. Estás arruinando mi vida. Lily corrió, echando espuma por la boca, antes de ser detenida por la dama dragón. Tampoco creas que estás libre de culpa, niña lagarto. Veo cómo lo miras. ¿Qué? No, no lo es, ¿por qué todos llegan a esa conclusión? El adicto al peligro en cuestión murmuró. Culpo al pájaro, algún día acabaré con él. Con venganza. Asmodeus maldijo, el fuego encendió un hermoso fuego que deslumbró al dúo. No es mi tipo. Chica Lagarto simplemente dijo. Como si Arts fuera el tipo de todos. Ahora bien, para el premio hiciste lo mejor que pudiste de este año. Todos se giraron, la intensidad llenó el aire mientras una tensión estática impedía a todos realizar su siguiente movimiento. Quien consigue que la nueva sala del club esté llena de mejores anonimatos es, el nuevo batallador mágico. Los estudiantes se alborotaron. La nueva magia que usaron fue dar bebidas y jugos de todo tipo a todos en el patio para que se refrescaran. Podían ver a un tipo de aspecto sombrío con anillos en las manos, despertando con un signo de la paz, el habitual 666, por supuesto. El propio presidente tenía una mirada extraña mientras le murmuraba al profesor locutor. Se ganaron su lugar, los batidos estaban realmente buenos. La chica rubia sonrió al grupo. Sin embargo, vamos a ser los primeros. Lo dudo, mi rival. Gritó una fuerte voz detrás de ellos. El grupo se volvió para ver una enorme montaña musculosa que actualmente estaba siendo escalada por una chica rubia. Sabno va a ser el rey demonio. No dudes de mi hermano mayor. Gritó la niña. Lo que sea. Lily gritó en respuesta. H es mucho más asombroso que él. Será algo mejor que el rey demonio. Eso es literalmente imposible. Su prima la corrigió. Después de todo lo que he pasado hasta ahora este año, ni siquiera estoy seguro de que esa posición sea adecuada para mí. Además, cuanto más alto estás en cualquier tipo de jerarquía, más papeleo y responsabilidad existe, hasta que finalmente eres aplastado bajo el peso del trabajo y mueres solitario y miserable. Todos miraron a la chica dragón en silencio atónito. Que, solo quería un trabajo de clase media. Chicos, estamos literalmente en la primera mitad de este trimestre del año escolar. Estoy seguro de que no hay prisa por elegir una carrera específica tan pronto. El chico con cabeza de musgo se unió a la conversación. Todos tenemos tiempo para decidir qué haremos. Es fácil para ti decirlo, Izuku. Ya sabes lo que quieres hacer. Salva a todos con una sonrisa y todo eso. Hatch puso los ojos en blanco de manera burlancia. Vaya, o realmente respetaba al chico, o su prima se estaba volviendo blanda. Es un gran sueño y él será increíble y salvará a todos en el planeta. Gritó Eiko. Nuevamente muchachos, en la primera mitad del trimestre, realmente no necesitamos pensar demasiado en nuestras vidas aquí. Sí, ¿qué hay que resolver? Ya sé lo que quiero hacer. La chica de pelo verde se subió a la espalda del chico y pateó sus piernas en el aire. Voy a hacer que izuku -kin siga sonriendo para que él pueda hacer sonreír a los demás. Viole parecía estar celosa y decía algo sobre mujeriego. Ahora bien, vamos al premio Wow. Gritó el orador, mientras todos volvían a guardar silencio. La anticipación se está gestando con murmullos y esperanzas en sí mismos. Pueden mantener su estúpido segundo lugar, Asmodeus ganaría primero. Y el ganador es sí. A mí. Muscle Montam gritó fuerte, mientras la chica en su espalda suspiraba. ¿Cómo puede ser el primero si eres el segundo, hermano mayor? Murmuró como si tuviera que explicar esto antes. Vaya, este tipo debe ser un idiota. El luchador de magia negra. Lily observó a la chica de cabello blanco subir al escenario, solo para compartir una mirada con ella que, en un nivel instintivo, entendió que estaba mirando a alguien que entendía su enojo. Bueno, no era como si Gako dudara de sus posibilidades, pero estaría mintiendo si no estuviera preocupada. Ni siquiera se unió a un luchador hasta casi el último minuto, y fue con los chicos que accidentalmente ayudaron a un estudiante psicótico de último año. Al menos hicieron una gran actuación para que la gente la recordara por asociación, incluso si ella hizo poco para ganárselo. Aún así, no fue difícil ver al Black Magic Butler ganar el premio WOW. Ella ha visto el trabajo en sus maldiciones, cosas realmente avanzadas. Uno pensaría que con la maldición del hielo negro estarían mejor llamados Torture Magic Butler. Vaya, Crocet realmente debe estar nerviosa en este momento. Realmente no le va bien con grandes multitudes ni con la atención en general. Murmuró Migorilla mientras el público aplaudía. Es cierto que la niña se estremeció un poco, a pesar de la mirada de los primos de Axe, y se quedó atrás mientras aceptaban el premio por crear un hielo negro especial para mostrarlo al mundo, obtienen un presupuesto mayor, así como un objeto especial de su elección. Vieron que a la chica de cabello blanco le entregaban un libro particularmente grande con imágenes premonitorias, junto con lo que parecía una bolsa de cabello verde. ¿Eh? ¿Cuál fue el artículo especial que ganó? Es cierto que su hielo era impresionante. Intenté derretirlo durante unos minutos pero apenas llené el vaso que había debajo murmuró Ats, una aceptación a regañadientes por parte de él de todas las personas Aparentemente también hace suficiente frío como para congelar el alma de uno puede que esté en mi límite si alguna vez me encuentro en contra de algo así eh el negro es sombrío yo elegiría tu fuego colorido cualquier día gago lo tranquilizó con un gesto de la mano deja de intentar coquetear con hats gritaron las niñas nuevamente no estoy interesado en serio, él no era su tipo, simplemente la única persona con la que podía hablar sin temor a que algo intentara matarlos, o que algo explotara, o que algo los matara con una explosión. ¿Qué tan locos tienen que estar los demás si de alguna manera eres el menos loco de todos? Está bien, uno. Me ofende que cuestiones mi cordura, y dos. No me creerías si te lo dijera. Él gimió poniendo los ojos en blanco. Lo peor de esto es que realmente no puedo detenerlos. Sus corazones están en el lugar correcto y solo he sido un idiota en mis esfuerzos por domesticarlos. Y ese lugar resulta ser tu ego, ¿verdad? Bromeó Eiko, provocando un tic en el ojo de Ax. Caray, la chica se ha vuelto más atrevida desde que se unió a estos chicos. No te estreses demasiado por eso, Gako, unos días con Izuku y los demás cambiarán tu tono en poco tiempo. De verdad, muchachos, le están dando más importancia a esto de lo que piensan. ¿No soy tan especial ni único? Bueno, ¿qué tan únicos eran todos los demás de donde tú vienes antes de Bowers? Preguntó Ga'ako. Mi gorilla parecía haber olvidado cómo respirar, como si estuviera teniendo un flashback de la guerra. Por primera vez desde que lo conoció, realmente se sintió preocupada por el estado mental del niño. ¿Eh? Sin comentarios. No es una historia divertida de contar, Ga'ako. Eiko le explicó. Tal vez cuando podamos hablar de ello más en serio más adelante. No parecía una historia esclarecedora en absoluto. Ash dijo que muchos tenían problemas para entender mal al Darger Junki. Supongo que ella realmente era una de esas personas. Izuku -Kins, mira. El grupo se giró y vio a Sabnok, luego a la hermana pequeña de Sabnok acuesta sobre sus hombros, luego a Clara acuesta sobre sus hombros. He ascendido más allá del pico Sabnok, me he convertido en el verdadero escalador del Valle de Sabro. Wow, impresionante, algún día te escalaré, Senpai. La niña gritó sin importarle. Clara tiene un Koari, tenemos que calmar la situación con cuidado. Hach intentó hablar con un susurro burlón. Déjala ser feliz. Es un desafío que ha querido superar desde que comenzaron las clases. Y el estudiante de honor volvió a sonreír. Eh, tal vez Clara tenía razón en mantener feliz a mi gorilla. No quería saber cómo era un Izuku mi gorilla infeliz. Y ahora revelaremos el ganador del gran premio. Todos comenzaron a patear y ella rápidamente se unió. Esto fue todo, la gran revelación. Y el ganador es. Tomaré el trono. Sabno gritó en voz alta. Nada menos que No, Izuku Kings ganará. Clara también gritó. El luchador de la radiodifusión anunció la maestra, mientras todos aplaudían. A pesar de los aplausos, el grupo en sí estaba relativamente contento. ¿Qué? Ella rompió el silencio que los atormentaba. Incluso el butler que aparecía en el escenario parecía muy confundido. ¿Cómo diablos sucede eso? Olvidé que incluso existían por ser una parte integral de la orquestación del festival y su entusiasta cooperación con el personal de Bablis, recibirán la recompensa de ascender un rango, y el presidente ascenderá dos. ¿De verdad podré subir de rango? Voy a subir dos puestos, el presidente se parecía un poco a Izuku con todas las lágrimas. Nunca pensé que llegaría este día. La insignia de Himmel, 3, brilló intensamente cuando aceptó el trofeo, convirtiéndose rápidamente en un E, 5, que mostró con orgullo. Yo, Batim Baraki, he subido a E, 5. Gritó con orgullo, gritando entre lágrimas. Oh, vamos. Eso es completamente innecesario. Pusimos todo nuestro trabajo en montar ese espectáculo y esta es la gratitud que recibimos. Asmodeo gritó al cielo. Solo porque ayudaron a los maestros significa que reciben un trato especial. Justicia para los Izuku Kings. Balak preparó una bazuca que esperaba que no fuera letal de ninguna manera. Probablemente ayudaron a los profesores con eso, muchachos. Izuku lo hizo callar mientras Clara hablaba. Está bien, solo mírelos. Todo el arduo trabajo que hicieron dio sus frutos al final, es bueno verlos obtener lo que se merecen. ¿Qué pasa con lo que te mereces, Izuku? Eiko sacudió su cuerpo. Detuviste a Kiribo y expusiste sus malas intenciones, salvaste a todos como el héroe que te esforzaste por ser. No te enoja un poco que ni siquiera lo reconozcan. Sí, pero tampoco se lo dije a nadie, simplemente me fui solo. Como dijeron, estaba siendo irresponsable. Le dio unas palmaditas en la cabeza, provocando un sonrojo. Además, aún quedan otros momentos del año para subir de rango, no hay prisa. Wow, esa es la mayor sensación que jamás he escuchado salir de tu boca. Gako parpadeó en estado de shock. En realidad, no eres más que un corazón sangrante que se le mete en la cabeza, ¿no? Prefería eso a un adicto al peligro en cualquier momento. Hago lo mejor que puedo, incluso si no puedo hacer nada, siempre intentaré mejorar las cosas. Él asintió. No tendrás dudas sobre unirte ahora, ¿verdad? Aún quedan algunos, no me malinterpretes, pero eliminaste la mayoría, así que supongo que estoy atrapado aquí. Ella suspiró. Bueno, al menos los fuegos artificiales tuvieron éxito. Ganaremos un poco de popularidad a pesar de todos nuestros problemas. El resto asintió mientras el público vitoreaba, todos comenzaron a levantarse y salir, excepto que ninguno de los profesores o estudiantes en el escenario se movió y ninguna de las puertas se abrió para que pudieran salir. ¿Qué más podrían querer? ¿No era eso? Asmodeo preguntó en voz alta. Silencio. Sus momentos felices son interrumpidos por el aterrador maestro Carego, que aparece y calma a todo el alumnado al instante. No comprendo ni apoyo completamente la decisión, pero en el último momento se ha añadido una categoría de premios. Suspiró, como si quisiera hacer cualquier otra cosa. Sacó un tablero. Hubo un incidente en el que un estudiante actuó imprudentemente pero hizo el bien. Se escalaron el castigo y la recompensa, y finalmente se decidió que esto sería para ellos. Así que vamos a reírnos de estos tontos por su vergonzoso trofeo, que se ganará con un solo rango. Para un solo miembro Butler. Reveló el nombre del trofeo. El premio complicado. Un solo miembro del magical aparatus Butler vendría y reclamaría su premio de lástima. La audiencia murmuró emocionada, algunos aparentemente contentos de haber recibido algún premio por todos sus problemas. Por un segundo, realmente pensé que la gente se enojaría. Realmente les encantaron los fuegos artificiales, ¿no? Chicos, uno de nosotros puede subir de rango. Mi gorilla aplaudió en voz alta. Ahora tenemos que decidir quién lo recibe. Algo como esto debería ir al presidente, pero Kiriwo se fue y no hemos elegido un nuevo líder. Asmodeus, ¿quieres hacerte cargo aquí? Todos miraron a Izuku como si fuera un idiota, y era difícil ver por qué no. ¿Qué? ¿Debería elegir a Gako en su lugar? Izuku, ¿te das cuenta de que todos estamos mirando a la persona que queremos subir de rango, verdad? Le preguntó Hats. Izuku parpadeó un par de veces confundido. Una vez más, los fuegos artificiales son idea tuya. Eres solo una apuesta, dos, y realmente mereces algo más grande, Eiko continuó señalando lo obvio. Izuku Kings es nuestro líder, incluso antes de unirnos a este club. No hay nadie más que tú. Balag gritó, y sí, no era como si ninguno de ellos pudiera discutir con ella. Izuku todavía parecía estar tratando de encontrar una excusa. Oh, por el amor de Debbie». Gako lo levantó y lo sostuvo en el aire. Era más liviano de lo que parecía y se veía bastante liviano. Me lo agradecerás más tarde. Ella lo arrojó sobre la multitud y hacia el escenario. Para ser un nerd amable, puede ser un verdadero idiota. G, nerd idiota. Tengo que recordar eso. Asmodeo resopló. Escuchó un murmullo cerca de ella mientras Izuku caminaba hacia el escenario, se giraba y veía a Crocey cantando con un muñeco de cabello verde. Ella decidió no insistir en eso. O el hecho de que las dos chicas miraban a Crocey con asombro. No puedo creer que esté diciendo esto, pero él se lo merece. Ella admitió ante todos los demás. ¿Cómo puede alguien con su reputación ser tan propenso a los elogios genuinos? Es como si no pudiera ver el valor de su propio trabajo o algo así. Una vez más, no es una historia que podamos compartir a la ligera. Murmuró Asmodues. Tuvimos suerte de que Izuku nos lo dijera la primera vez. No creo que nunca antes se haya sentido tan cómodo con otros demonios como para compartir algo tan personal. Bueno, los demonios rara vez compartían cosas personales con personas cercanas a ellos, así que eso tenía cierto sentido. Ella vio cómo le decían algo demasiado bajo para escucharlo desde aquí, antes de que le dieran su rango. De una Bet, dos, a un Himmel, tres. Es increíble, ¿verdad? Subió de rango tan rápido en tan poco tiempo. Eiko continuó con su perorata habitual sobre Izuku, pero esta vez al menos entendió por qué era tan plus ultra al respecto. Tengo que seguirle el ritmo. Necesito mejorar en algo más para que podamos subir de rango juntos la próxima vez. Sí, porque ahora Izuku Kings y yo somos amigos de Himmel, 3, jajaja. Clara se rió de una manera para burlarse de Eiko, en serio, el tipo era demasiado esfuerzo, ¿cuál era el problema aquí? Lady Redair no tiene ninguna posibilidad, así que deberías rendirte. Lady Redhair, ella no estaba hablando de la presidenta del Consejo Estudiantil, Améria Zacel, ¿verdad? Anticristo ese pobre niño. Finalmente regresó con una brillante sonrisa. Llegué a Himmel 3. Él sonrió ampliamente y, a diferencia de antes, ella no creía que fuera por la emoción por el peligro, sino por la simple alegría de haber recibido un premio ganado con tanto esfuerzo. Sin embargo, no puedo parar ahora. Tengo que seguir subiendo cada vez más alto. Por el derecho al trono del rey demonio. Sabro gritó detrás de él. Ha superado a mi rival una vez más, pero no creas que no lo alcanzaré. Superaré mil para llegar a yo diez, antes de que te des cuenta. No si llego primero. Eh, esta fue la primera vez para ella. Ella nunca lo había visto tan entusiasmado por algo. Todavía no estoy seguro de ser el rey demonio, pero ya no estaré en el fondo. Probaré mi valía por mérito y me convertiré en un héroe. Lo dice el tipo que acaba de salvar la escuela. Había humildad y todo lo que hizo Izuku, ella se ha estado refiriendo a él como Izuku desde hace un tiempo. Extraño. El estudiante de honor extendió su mano derecha a modo de puño, extendiéndola. Sabro parecía confundido, antes de devolver la misma sonrisa y conectar su propio puño con el de Izuku. Ahí está el fuego que he estado buscando. Muy bien, amigo mío. Que comience la carrera por el trono. Ahora comencemos el himno de la escuela. Después de esto, que comience la carrera. Se corrigió. Y pronto, toda la escuela estaba cantando. Ella le lanzó algunas miradas a Izuku, mirando en paz, sin temblar, solo mostrando un toque de alegría mientras cantaba junto con todos los demás. Fue extraño. En este momento, entre todos los demás, Asmodeus, Clara, Eiko, ella misma, de todos los demonios en Bablis, Izuku parece el tipo más normal aquí. Incluso cuando sus ojos se volvieron un poco apagados al decir temernos a los humanos, lo que parecía un punto extraño en el que notar algo. Y luego vino una pregunta interna, algo que ella señaló debido a lo normal que se veía en comparación con los demás, ya que notó una única diferencia: ¿dónde están sus cuernos?